DeSantis se sincera sobre el memorando de estrategia de debate filtrado y promete devolver el golpe en el primer enfrentamiento republicano. Noticia de Estados Unidos de América. Amigos, Fox News presenta el primer debate de nominación presidencial republicana el miércoles en Milwaukee, Wisconsin. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dice que está listo para hacer lo que sea necesario en el primer debate de nominación presidencial republicana del miércoles para transmitir su mensaje, defenderse de los candidatos rivales y transmitir su mensaje. El gobernador conservador desestimó un memorando de estrategia de debate filtrado de los principales asesores del Super PAC alineado con DeSantis y le dijo a Fox News Digital el sábado que el memorando no es mío. No lo he leído. Patriotas. El aparente intento de los asesores de Never Back Down de plantear posibles temas de debate al gobernador acaparó muchos titulares desde que el New York Times informó por primera vez sobre los documentos hace un par de días, y fue visto como otro tropiezo para el mundo de DeSantis. Entre otras cosas, el memorando instó a DeSantis a defender al expresidente Donald Trump, el principal candidato a la nominación republicana, si, como se esperaba, el expresidente es atacado por otros candidatos. El documento también insta a DeSantis a martillar a Vivek Ramaswamy, otro rival por la nominación cuya posición está aumentando en numerosas encuestas. Es algo que hemos dejado de lado, dijo DeSantis en una breve entrevista con Fox News Digital luego de un evento de la campaña Never Back Down en Manchester, New Hampshire. Mis amigos. DeSantis está tratando de cambiar la narrativa después de una serie de contratiempos en los últimos dos meses, que desencadenaron semanas de historias negativas que destacaron el gasto excesivo de su campaña, los despidos de personal, el cambio de liderazgo y otros contratiempos. Si bien la gran ventaja de Trump sobre DeSantis se ha ampliado este verano, el gobernador sigue ocupando el segundo lugar en la mayoría de las encuestas, por delante del resto del amplio grupo de candidatos presidenciales republicanos. Y su campaña argumentó a principios de esta semana que todos los candidatos dentro y fuera del escenario del debate tendrán sus navajas por Ron DeSantis en el primer debate, un enfrentamiento organizado por Fox News en Milwaukee, Wisconsin, el miércoles. Lo sé por los militares, cuando estás sobre el objetivo, es cuando estás recibiendo críticas. Y si miras realmente en los últimos 6 a 9 meses, he sido más atacado que nadie. Biden, Harris, los medios, la izquierda, otros candidatos republicanos, reiteró DeSantis el sábado. Y hay una razón para eso, porque la gente sabe que soy la mayor amenaza. Así que lo vemos como una retroalimentación positiva. Estaremos listos para hacer lo que sea necesario para entregar nuestro mensaje, pero esperamos absolutamente eso, y estaremos preparados para ello. Cuando se le preguntó si su estrategia de debate incluye devolver el golpe a los rivales en el escenario, DeSantis dijo a Fox News, sí, eso significa defendernos, pero lo que es más importante, mostrar por qué somos los líderes para cambiar este país. DeSantis dijo a principios de esta semana en una entrevista de radio local que la política de estilo minorista, que durante mucho tiempo ha sido crucial en Iowa y New Hampshire, los dos estados que dan inicio al calendario de nominación del Partido Republicano, es clave para que él cierre la gran brecha con Trump. El sábado, DeSantis comenzó su día repleto marchando en Londonderry, el desfile anual Old Home Day de New Hampshire, y estrechando muchas manos a lo largo de la ruta de casi una milla. DeSantis también se reunió brevemente al comienzo del desfile con el popular gobernador republicano Chris Sununu de New Hampshire. Sununu, un crítico republicano de Trump, se ha asociado con muchos de los contendientes republicanos a la Casa Blanca. Sununu le dijo a Fox News que por supuesto, el gobernador DeSantis puede cambiar las cosas en New Hampshire. Mire la multitud que tiene aquí hoy está trabajando sobre el terreno, haciendo política minorista. Y tú dime, ¿qué opinas? Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.